chicos, llegó la... ¡Ah! ¿Cuál pusiste el preámbulo? No sé cuál de los pusiste. La diputada. Marta, la diputada. Porque teníamos una que era muy divertida, pero daba mucha vergüenza. Y a la tarde la charla era, pongamos esto, los más guanacos de la producción, ¿no? Decían, por ejemplo, Kuznetsov, a Kakune, decían, pongamos esta, le hicimos, pero yo dije, no, seamos... Hoy pongamos a alguien que no nos cause nada, que realmente lo veamos y que pensemos que realmente trató a los chicos bien, pensó que era una buena oportunidad para hablar a los chicos. Así que con ustedes, Secuset Kids. ¿Qué tal, chicos? Hoy estamos con la diputada Marta Larcia. ¿Cómo es la vida de un diputado? La vida de un diputado es un poquito complicada, chicos. Nosotros fundamentalmente tenemos una actividad que es la que nos mandó el pueblo cuando nos votó, metiendo el votito en las urnas, para que nosotros podamos acceder a estar acá. Porque un chico hacía un juego de palabras y decía así, votarlos, yo quiero tirarlos a todos del Congreso, pero no hay que tirarlos porque es necesario que estén los diputados. Yo creo que a los chicos a veces, cuando dicen a veces hay que tirarlos a todos, en muchos casos tienen razón. ¿Cuánto gana un diputado? 4.500 pesos, que a esto hay que sacarle la deducción de los impuestos, de lo que nos cobran nosotros por los aportes jubilatorios, o sea que más o menos lo... 4.499, exactamente. Venga, doctor, venga. El doctor Membrete es un poco pícaro. Membrete, como mis recetarios de médica son... Exactamente. ¿Cómo es el presidente? El presidente es una persona muy sensible. Por ahí pone gestos como de enojado, Membrete. ¿Sabes cómo? Como cuando el papá se enoja con los chicos porque han hecho alguna cosa y, bueno, se enoja mucho cuando a veces alguien hace cosas que a él no le gustan. Y cuando se enoja y se pone furioso, grita. Y a veces sí, a veces no. Cuando él se enoja, en general, pone los ojitos fijos, mira y no habla. Es una forma distinta de decir que está enojado. Nosotros le proponemos a nuestros invitados que ellos también jueguen con un títere. ¿Te animás, Marta? ¿Cómo no? Hola, ¿qué haces, Membrete? Bien, ¿vos? ¿Cómo te llamas? Yo soy la doctora Marta Martinoli. Hacemos como que... Viste que estábamos recién hablando del presidente y viste que se pelea siempre con Dualde. Pero son peleitas como de hermanito. ¿Vos te peleas con tu hermanito, Membrete? Sí, la verdad que sí. Y bueno, esta es la misma cosa. ¿Y después que le das un besito, Membrete? Sí, la verdad que sí. Bueno, esta es la misma cosa. Así es como que vos sos Carlos y yo soy Eduardo. Pero vos tenés que hacer acento riojano, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de hacer acento riojano. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eduardito? Me enteré que vos querés seguir como presidente, ¿verdad? Sí, y yo me he enterado que vos también querés serlo. Y sí, la verdad que sí. Vamos a un lugar donde hay urnitas, que son unas cajitas cuadraditas. Todos los que quieren votan por vos, los que quieren votan por mí, y los dos después seguimos amiguitos. Para despedirnos, vamos a hacer una canción infantil. ¿Te parece si cantamos el arroz con leche? Bueno, ¿y hacemos un trencito con el arroz con leche? Me parece bárbaro. Ahí está. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Los muchachos periodistas, todos unidos triunfaremos a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Ahora hay que sacar la parte de combatiendo al capital. Hay que sacar esa parte. Ahora hay que decir compartiendo al capital. Ahí está. Claro. Ahí está. Bueno. Compartiendo el capital. ¡Ah!